Hoy vamos a recorrer la Argentina en busca de paisajes y autos. En esta ocasión, Las Lajas fue fundada por el general Enrique Godoy el 8 de febrero de 1897, sin ceremonia ni acto político, constituyéndose así el asentamiento del cuartel general de efectivos de los regimientos 8 y 9 de caballería, que venían a cumplir la consolidación pacíficamente de las tierras ganadas al indio e integradas definitivamente al patrimonio nacional después de la campaña de los Andes. Nos entrevistamos con su intendenta María Figueroa. Días, bueno, gracias a ustedes por venir a mostrar nuestra pequeña localidad. Las Lajas tiene 126 años. Es la primera vez en la localidad que tenemos obra pública propia. Estamos con una obra que es importantísima para todos los lajeños, que es la pavimentación. Ya empezamos el mes de noviembre del año pasado, ya hace prácticamente un año que arrancamos con este pequeño proyecto que arrancó como una idea. Llevamos 12 calles pavimentadas, queremos terminar el 8 de febrero del 2019 con 24 cuadras pavimentadas. Tenemos equipamiento, parte del equipamiento es propio, el gobierno nos ayuda, el gobierno de Omar Gutiérrez, le pedimos una ayuda financiera para comprar 1.200 bolsas de cemento, que es lo que nos lo que se ocupan, digamos, para hacer una cuadra de asfalto. Yo soy de acá, de Las Lajas, me fui a estudiar, después volví. Y siempre hablábamos de las necesidades que siempre eran las mismas, hablábamos, no teníamos pavimentación, no tenemos un plan de vivienda propio, entonces siempre estamos esperando o gestionando, porque yo creo que no tan solo este gobierno, sino que gobiernos anteriores han hecho las gestiones pertinentes, ya sea para la pavimentación y para vivienda propia, y lo que estamos haciendo es todo, con recursos propios, la mayoría, o sea, con lo que nos llega de la coparticipación provincial y nacional, más lo que recaudamos de los impuestos. Con esto estamos dando, digamos, ya sea una ayuda habitacional a aquellas personas que necesitan y a su vez estamos generando mano de obra. Este 8 de febrero, que vamos a cumplir 127 años, vamos a inaugurar nuestro museo paleontológico. Se va a inaugurar con una réplica de tamaño natural, 4 metros de alto por 15 de ancho. Exactamente, es un dinosaurio que se encontró acá en el yacimiento paleontológico que tenemos a 9 kilómetros. Se llama Pilmatoella faundesi, así se llama el dinosaurio. Junto con la inauguración de este edificio, vamos a inaugurarlo con un plan de desarrollo. Nosotros tenemos dos rutas nacionales, la 242, la ruta 40, tenemos la ruta 10, tenemos a 54 kilómetros, tenemos el paso Pino Achado que nos lleva a Chile. Entonces nosotros lo que queremos hacer es retener el turista, que se quede 1, 2, 3, 4 días y que se lleve la mejor impresión de Las Lajas. Entonces para el año siguiente no tan solo va a volver él, sino que va a traer los amigos, los familiares, etcétera, etcétera. Estuvimos casi 3 años en la construcción con la antena china. Vino una empresa tercerizada que fue una empresa nacional, tomó muchísima gente de acá. La gente que fue a trabajar a la estación china, que eran obreros comunes, salieron especializados, o sea que nosotros hoy contamos con mano de obra especializada. Así que quien no quiere conocer la antena china, que es espectacular, la verdad que es algo asombroso, están en el medio de la nada, de noche ver toda iluminada la pampa donde no existe absolutamente nada, es muy lindo, y bueno, y aprovecharlo y sacar, bueno, las cosas positivas del camino. Lo que hoy tenemos. Tenemos un sistema, digamos, de crianza que es propio y autóctono, que se da en la provincia de Neuquén. Tenemos humedales, se pueden hacer avistaje de aves, tenemos un ave que se ha destacado, que entre todos la elegimos, entre todos los lajeños, que es la loica. El sistema de captación de agua que nosotros tenemos en la localidad es único. Nosotros tenemos agua de vertiente. Así que vengan, conozcan Las Lajas, la gente es muy, muy anfitriona. Tenemos uno de los mejores chivos de la zona. Y sobre todo esto, la calidez que tiene nuestra gente. Así que bueno, los invito a que vengan a conocer la localidad de Las Lajas. Nos acercamos al evento de autos y motos de Las Lajas para charlar con alguno de sus protagonistas y disfrutar de los fierros. Bien, nos encontramos aquí con Marcelo Fernández, es representante de Ademola, él nos va a contar ahora de la asociación. Nos encontramos en Neuquén, más precisamente en la localidad de Las Lajas. Primero, gracias por recibir Autos y Lugares a través del Garage TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes para Autos y Lugares y de ya más que agradecido que nos hayan visitado.
Estoy representando un grupo de, digamos, de apasionados por el deporte motor. Y justamente... Tiene todo lo que tiene que ver con motor. Contanos qué significa Adémola primero. Adémola justamente es una asociación de deporte motor Las Lajas. Se creó con la idea de, digamos, un grupo de amigos que nos fuimos uniendo con el fin de mantener todo lo que sea el deporte motor vigente. Hemos empezado por lo que es el motocross, que es este circuito con que hoy estamos acá, pero se han ido sumando otras disciplinas como el enduro, algo de aviación. Todo lo que tenga motor va cayendo. Exacto, todo lo que tenga motor, safari en pista, o sea, todas cosas, digamos, eventos que tenga motor, nos interesa, nos agrada y lo tratamos de realizar. De hecho se están sumando, vamos a ver algunos clásicos de fondo también, los muchachos de los vehículos, o sea, la idea es, ya que la localidad quizás no es tan grande, que todos unidos puedan disfrutar de esta pasión que son los fierros y los motores. Exactamente, justamente, es la pasión lo que nos moviliza y todo lo que sea deporte motor, tratamos de llevarlo adelante. Te voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que han arrancado con esta asociación? ¿Cuántos socios o cuántos amigos son? Porque yo creo que más que nada es una cuestión de amistad. Nos comentaban, recién venimos de comer un asado al cual nos han invitado para organizar esto. Y bueno, creo que ese es el espíritu de Ademo, ¿la verdad? El espíritu es justamente la amistad, el grupo, digamos, muy unido, participa la familia, las mujeres han colaborado en cuanto a eventos hacemos, siempre con la parte de las cantinas, así que es un grupo humano muy lindo. Y bueno, me tocó ir representarlo, pero hay gente que, o sea, se nos han sumado gente de otras localidades, así que todo suma. La verdad que muy contento. Bueno, te vamos a preguntar qué eventos o qué es lo que tiene preparado Adémola con este grupo grande. Bueno, vemos que hay clásicos, hay autos, hay fierros, hay muchachos que tienen que ver con la aviación, está el tema del enduro, del motocross, o sea, han podido acobijar a todos en esta agrupación, y obviamente también que viva el deporte motor con los más pequeños. Exacto, justamente, estamos tratando ahora de hacer, o sea, una escuelita en cuanto a lo que es el motocross y el enduro en sí, en realidad las dos disciplinas van juntas casi. Hemos tenido ya un evento con Jorge Martín, que es un instructor de motocross, digamos, de acá de la zona, reconocido a nivel nacional y mundial. Y él justamente este fin de semana que viene vuelve a realizar una escuela, digamos, de motocross para los chicos hasta las categorías 85. Por otro lado, se armó un campeonato de enduro de la zona, justamente porque, bueno, los campeonatos nacionales y provinciales se hacían medio costosos de seguirlo. Entonces, este grupo, con otras localidades como son Locopué, Cabiagüe y El Huecú, decidimos juntarnos y conformar lo que es el ERA, que es el Enduro Río Agrio. Que de esta forma estamos tratando de hacer un campeonato para que sea más accesible en cuanto a los viajes, a los gastos de la carrera en sí, ¿no? Bien, o sea que están organizando varios eventos, varias fechas, se están moviendo también para hacer alguna exposición. Sabemos que la idea es siempre estar participando en todo lo que puedan y sumar a toda la gente posible con esto que tiene que ver con el deporte motor, no importa si es un auto, una moto, un avión. Exacto, o sea, hemos tenido ya un principio, una presentación del Aeroclub de Allen, habían traído los aviones, por ejemplo. Hay gente interesada en hacer un curso de piloto, estamos viendo también la posibilidad de ver si vamos a poder traer nosotros los aviones acá o viajar nosotros, pero todo lo que está, digamos, marcado dentro de lo que es el deporte motor es una localidad muy pequeña. Entonces, bueno, es como decías hoy al principio, o sea, somos integrantes que nos apasiona el motor, pero de distintas disciplinas. Estamos tratando de nuclearlos a todos. Y después el grupo humano, como te digo, que siempre es lo rescatable de esto, ¿no? Que lo más importante es este grupo de amigos, donde, como hoy, compartir un asado antes del trabajo y que la gente, haya hecho que podamos disfrutar de este lindo día que nos acompaña. Bueno, como en toda la Patagonia ha empezado el viento, así que ya estamos acostumbrados. Exacto, el viento siempre nos acompaña acá en la Patagonia. Así que bueno, ya que más que agradecido a cuanto ustedes por la visita, por estos reportajes, por haber nucleado a toda la gente aquí hoy para mostrar lo que es un poco Las Lajas. Y bueno, gracias. Le vamos a agradecer también a María Figueroa, la intendenta, que bueno, nos da una mano enorme para que hoy podamos estar representando acá un poco a los muchachos de Adémola también y mostrándolos a todo el país, como siempre, a través de Autos y Lugares. Así que muchas gracias por esta entrevista y un saludo a la cámara, por favor. Bueno, ya más que agradecido y nos esperamos ver pronto, cuando quieran, son bien recibidos. Nos vamos a comer otro asado entonces. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, seguimos con más Autos y Lugares.
Bien, nos encontramos aquí con Guzmán Nicolás, representante. Hoy trajo, bueno, tres Chevrolet, me imagino fanático de la marca, también de mecánica El Nico e Hijo. Bueno, en este caso me imagino que contento de poder mostrar los vehículos. Sí, muy contento, muy agradecido a ustedes que hayan venido. Te voy a preguntar, decinos de los tres vehículos que han podido traer, obviamente con tus hijos, ¿cuáles son los vehículos? Obviamente la marca que son Chevrolet y alguna característica de cada uno de ellos. Bueno, mía es la S10, modelo 76, la tengo hace más de 20 años. ¿Ha trabajado mucho con esa camioneta? Mucho, se ha regalado, se ha pagado todo lo que ha hecho. ¿El otro vehículo también tenés? El otro vehículo, un Chevrolet 400 que me dijo Mario, creo que también se va a presentar. Bueno, muchísimas gracias por esta nota, por traer los vehículos, y hoy hemos compartido también un asado en su casa, así que el agradecimiento de Autos y Lugares es doble. Bueno, gracias por ustedes, por venir, gracias, lo vamos a seguir esperando, acá estamos. Estamos también metidos en el grupo Adémola. Bueno, se escucha de fondo eso. Dele el otro sábado, vamos a hacer otro sábado de vuelta. Muchísimas gracias por esta nota. Seguimos con más Autos y Lugares. Uno de los referentes, somos un amplio grupo, La Cabalgata. Sí, en el primer momento comenzamos dos solamente, y después se fueron agregando progresivamente los cabalgantes. Hasta el día de hoy, el año 2018, ya con 22 jinetes, ¿sí? Así que bueno, un recorrido de 220 kilómetros hacia la localidad, al paraje de San Ignacio, donde están los restos de Ceferino Namuncurá. Así que también con muchos peregrinos, también a caballo, ¿sí? En el mes de noviembre y primero de diciembre también se realiza la caminata Bajada del Aire, ¿sí? En conmemoración de la Virgen. En primer momento fue una promesa que realizamos con otros compañeros, y bueno, hoy por hoy acompañamos al grupo que se va sumando para que no se pierda directamente, ¿sí? Pero siempre agradeciendo y sin dejar la fe de lado. Y hoy por hoy estamos con 22 jinetes, más las personas que van de logística, ¿sí? Las camionetas, los cocineros, los encargados de forraje de los animales, y después la familia que acompaña, que es fundamental en este tipo de actividades. Comenzamos con una promesa y bueno, hoy por hoy logramos algo que no está planificado ni lo esperábamos tampoco. Ir agregando de diferentes localidades jinetes, como en el caso de Loncopé, Cabiagüe, Los Miches, de Andacollo, Bajada del Agrio, bueno, diferentes localidades que se van sumando. Y bueno, los esperamos la primera quincena de noviembre, todos los años, empezamos con la organización para llevar a cabo la cabalgata San Ignacio. Mi nombre es Mora Graciela Lidia y soy de la agrupación gaucha femenina La Encimera. Es una agrupación formada por mujeres. Nosotros nos agrupamos hace 7 años más o menos, y hace 2 años ya somos legalmente asociación. Sí, nosotros primero nos organizamos como para empezar a que la mujer empiece a participar de las fiestas tradicionales gauchas. Y después se nos ocurrió la idea de hacerle una fiesta a la mujer campesina, a la que realmente es gaucha. Entonces hacemos el homenaje a la mujer rural campesina, donde nosotras invitamos a las señoras que viven en el campo y que van a vivir toda su vida en el campo, que nunca se van a ir de ahí, las invitamos a participar de la fiesta. Y hemos tenido muy buena convocatoria, porque cada vez que nosotros llegamos a un puesto y les hacemos la invitación, nunca nos han dicho que no. Un puesto es una casa en el campo, es donde vive la gente en el campo, eso es un puesto. En el mes de octubre, porque en el mes de octubre es el Día de la Mujer Rural a nivel mundial. Agradecer a la Intendente Municipal, María Angélica Espinosa, a Chelo Zambuesa de Canal 2, a la radio, a las radios de la localidad y a la gente que nos acompaña cada año colaborando con su entrada, comprando un número o lo que fuere. Un agradecimiento a la gente de Autos y Lugares de Garaz TV por la nota que nos han venido a hacer. Mi nombre es Ramón Faunde, soy responsable de esta institución, como es el Museo Histórico Regional y Paleontológico de la Ciudad de Las Lajas. La responsabilidad mía, ya hace más de 10 años que estoy a cargo de esta institución, era mantener todo lo que es la historia regional de nuestra localidad de Viejos Pobladores, en la cual también hemos mantenido un edificio histórico
donde ha tenido sus reparaciones y sus cosas nuevas también a lo largo de todos estos años. A partir del año 2008 comenzamos con una etapa diferente en esta institución, en la cual hemos empezado con lo que es la paleontología. Un tema muy importante, una materia muy linda y yo creo más que nada que algo muy lindo turísticamente para nuestra ciudad. El tema de los dinosaurios es un tema al cual le llama la atención a todo el mundo y hoy por hoy Las Lajas está dispuesta a ofrecerte el mejor material, el mejor producto de uno de los animales más antiguos del mundo, más que nada el animal que nosotros hoy procedemos y que ya tenemos en víspera a presentarlo, es un animal de 130 millones de años, un animal carnívoro, en la cual creo que va a dar mucho que hablar a todo el mundo y a la vez también un producto muy importante para vender a todo el turista. Con nuestra intendenta María Angélica Espinosa, que ha comenzado ya y está por finalizar la gestión de este edificio, en la cual el 8 de febrero del año que viene va a ser inaugurado, una fecha muy importante para la localidad porque es el aniversario del pueblo. Así que los invitamos a la inauguración del 8 de febrero y a la vez también invitamos a toda la comunidad que nos acompañe año a año, día a día, para que esto siga progresando. Y cultura también tiene mucho que ver porque dentro del patrimonio cultural también están reflejados los dinosaurios, que es para nosotros algo muy importante y yo creo que Las Lajas va a ser conocido mundialmente. Municipalidad de Plaza Huíncul. Mi nombre es Raúl Fernández, integrante de la agrupación Gaucha del Pehual. Y bueno, nos encontramos justamente acá en el predio que posee la agrupación, que lleva nombre Aladino Campo. Bueno, nosotros normalmente la fiesta se realiza el segundo fin de semana de abril. Por suerte viene mucha cantidad de gente. También han venido de La Pampa, jinetes de Córdoba, San Luis y Buenos Aires justamente. Y también gente que viene con los pilcheros, que vienen de Salta, Santa Fe. Se acerca mucha gente. Por suerte, este año logramos hacer la 23ª fiesta provincial del pasto. Bueno, nosotros normalmente hacemos viernes, sábado y domingo. Empezamos siempre el viernes con un desfile de gaucho, donde participa, el año pasado tuvimos alrededor de 450 montados en el desfile. En la noche un festival y baile campero en el gimnasio municipal y el día sábado a la mañana ya empezamos con destreza para niños, donde hay jinetía para capones, jinetía de petizo para los más grandecitos, y después hacemos destreza para las damas, donde hacemos pialada de capones, enlazada de capones para las damas, y bueno, después hacemos toda clase de destreza, también carrera de tambores, que es lo que atrae mucho a la gente que viene, justamente eso es lo que trae de toda la provincia y provincias vecinas. Después tenemos ordeñe vaca, arisca, pialada de ternero, y el día domingo tenemos el plato fuerte que le llamamos todo, la categoría basto y encimera jineteada, que normalmente siempre largamos alrededor de 70, 80 montas en el domingo, ¿no? Un agradecimiento para la municipalidad de Las Lajas y para en realidad para todo el pueblo que colabora con nosotros. A toda la gente de la provincia y del país, digamos, que se acerque para el segundo fin de semana de abril, a Las Lajas lo espera la 24ª fiesta del pasto. Estamos a la vera del río Agrio y el puente sobre la ruta 40, a orillas del pueblo, a 3 cuadras de todos los servicios de la localidad. Recibí muy mal el camping, muy, muy seco, muy pobre de todo, de herramientas, de maquinaria, por supuesto no había nada de esas cosas, estaba únicamente la parte edilicia, las parrillas y una parte de cantidades de mesa. Y faltaba muchísimo para ponerlo en funcionamiento como tiene que ser. Entonces yo le pedí a la señora intendente que me permita, por esa temporada que nacía, que era la 2017, el verano 2017, que me permita usar los ingresos del camping para equiparlo. Y con eso, bueno, ella accedió a ese pedido. Y con eso pudimos equipar el camping con maquinarias de corte césped, motosierras, hormigoneras para el albañil, todas las herramientas que se necesitan para mantener en todo momento el camping en condiciones. Gracias a Dios recibimos gente de muchos países del mundo, más el turismo nacional y regional y local.
Y estamos recibiendo un promedio de 6.000, 7.000 personas temporada. Eso, por suerte, la misma gente está haciendo la publicidad, porque el boca a boca, claro, si el camping está bien, ya le va transmitiendo a otras personas y empiezan a llegar familias nuevas. Bueno, invito a todo el país y a todos los lugareños que nos estén viendo, que vengan, que visiten, que los precios son muy accesibles, aún en la temporada que va a comenzar, van a ser también accesibles, y tiene, es tiene toda la sombra necesaria, tiene todas las mesas necesarias, los bancos necesarios, los sanitarios son de muy buena calidad, la atención, así que esperamos que nos visiten, tanto los locales, los regionales, los nacionales y los mundiales. Buenas tardes, soy el ingeniero Gustavo Marco David Cabiazo, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Las Lajas. Bueno, dentro de lo programado que tenemos, el pavimento que estamos haciendo acá en la ciudad de Las Lajas, comenzamos hace 10 meses. Eso es una de las obras que son continuas. Hemos comenzado y vamos a seguir durante todo el año que viene y los sucesivos. Después tenemos las remodelaciones de los espacios verdes. Estamos con la plaza de Las Lajitas, comenzamos una plaza que tiene sus años, el tema de lo que es veredas, se levantaron todas las veredas, se está haciendo el riego por aspersión y la iluminación, se está arreglando la existente y colocando nuevas farolas, todas con LED. Otra de las obras que estaba también pendientes y programadas y prometidas era el playón en el barrio 48 Viviendas, que como ustedes lo han visto ya está en casi un 50, un 60%. Ese playón va a todo quedar con una cancha de básquet, una de vóley y una de fútbol, y completamente iluminado. Y otro de los playones que también estamos construyendo es el de la Buitrera, que ese es un playón un poquito más completo, porque como estamos en una zona pegada a un arroyo, que como su nombre lo dice, es el arroyo de la Buitrera, hemos aprovechado para parquizarlo, vamos a hacer un espacio saludable. Aparte del salón, vamos a hacer baños para la gente y también una zona de esparcimiento, recreación de churrasqueras, mesas y todo iluminado para que las noches lindas acá del verano puedan la gente y la familia disfrutar ese lugar. Dentro de lo que estamos programado y en ejecución, una parte está en ejecución, lo que es la bicisenda, que es una obra importante y requerida acá por la gente. Quiero mandarle un saludo a todos los habitantes de Las Lajas y que nos sigan acompañando y disfrutando de todas las obras que estamos haciendo, que es para ellos y para sus hijos, y para que tengan una ciudad más importante y con una mejor calidad de vida. Hasta acá llegamos con otra emisión de Autos y Lugares. Los esperamos la próxima semana para recorrer otra ciudad de la Argentina.